viento se encaminó, abraza mi destino y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes con simpática querencia. Como pueden observar, nosotros trabajamos con cultivos en asociación. Tenemos cebolla, apio, lechuga, cebollín, albahaca, plantas medicinales, hortalizas, frutales. Tratamos de establecer una mini granja integral. La idea es que los niños a través de este aprendizaje lo lleven hacia sus hogares y aprendan el valor de los alimentos cuando son cultivados de manera orgánica. Y es la importancia y la relación que esto tiene con su salud y su vida integral. Al son de un largo viaje, le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando, su soledad pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Cuánto amor le siembras para resaltar su belleza. El compostero, que es un producto en materia orgánica que le puede dar mucha salud y vitalidad a las plantas, ya que está compuesto de materia orgánica, conchas de plantas, huevos. En penuria me invita a querer, airecito que ansioso vives, en busca de sueños grandes, con simpática querencia. El umbricario está compuesto con desechos orgánicos de las plantas, como las partes que no sirven, su concha, las partes que quedan, las pepas, que se echan en un pote. Y ahí se van conservando las lombrices. Ahí las lombrices comen y van haciendo el procesamiento y nos pueden dar un abono líquido. El abono líquido que ya se da compuesto por su desecho orgánico. Respirando. Hablar es sobre el invernadero. La bolsa es algo como un material para que la planta no tenga oxígeno, creando ella misma su propio alimento y su propio ciclo del agua. Te doy gracias, campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combativo. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor. Sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. La escuela es una escuela muy pequeña, no cuenta con un espacio para desarrollar el proyecto Manos a la Siembra. Sin embargo, no nos vimos limitados por eso. Hablamos con la comunidad y a través de diálogos establecimos la estrategia de medianería. Una vecina nos prestó un terreno y estamos trabajando la mitad de la cosecha para ella y la mitad para el PAE. La importancia de todos los proyectos que se han venido gestando a nivel de educación, a nivel nacional, como es Manos a la Siembra, es el cambio de conciencia, ¿verdad? Aparte de sembrar los valores, desde la siembra de valores es la siembra de una conciencia en el hombre, en este caso en nuestros niños, ¿verdad? Una alimentación sana, sustentable, deliciosa, pero es el contacto con la naturaleza, el cambio de agroquímico a lo agroecológico. Es la ecología en sí, el amor por la tierra, por la siembra, el amor por su patria.